A mí me dicen Israel Jiménez, pero yo me digo romántico empedernido. Chicas, síganme en Facebook y en Instagram. Entonces, pues así fue la historia de mi vida. Yo era muy gordo, muy gordo. Era tan gordo, esto es neta, a veces, híjole, me duele, ¿no? Pero yo era tan gordo que literal, para darme mi abrazo de Navidad tenía que empezar desde noviembre. Sí, yo estaba muy gordo, ¿no? Hay veces que caminaba con un gis en la mano y todos me preguntan, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que les importa, ¿no? Yo caminaba con un gis en la mano, o un plumón, lo que sea. ¿Por qué? Porque me abrazabas, ponías una marca y a partir de ahí me volvías a abrazar y así me rodeabas completamente. O sea, yo no sé por qué hoy los gorditos así tienen como, ay, soy gordo. No, o sea, digo, no quiero así agraviar a los presentes, pero por ejemplo, mi hermanito Ángel Jiménez es mi hermano, es una cosa así grande, pero cuando lo escuchas cantar dices, es un gran ángel, ¿no? O sea, se llama Ángel, o sea, es bien padre. Me fui a Estados Unidos y caso llegué a Estados Unidos y a querer hablar inglés, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo se llamará mi hermano en inglés? Mi hermano, para los que no saben, se llama Ángel de Jesús. Yo no sé qué tenía mi mamá en la cabeza. Ángel de Jesús, o sea, ¿cómo que los ángeles fueran de quién? Bueno, los ángeles negros. No. Entonces, los ángeles de Charlie, o los ángeles azules, que hoy ya puedes combinar todo con orquesta. Entonces, dije, ¿cómo se llamará mi hermano en inglés, no? O sea, porque yo me llamo Israel. En inglés soy Israel. Ay, suena bien padre, ¿no? O sea, José es Joseph, ¿no? O sea, y Ángel de Jesús es Angel of Jesus. Dije, wow, hasta parece cristiano, mi gordo, ¿no? Pero dije, wow, imagínate presentándolo en Gabacholandia. Ladies and gentlemen, con ustedes, Angel of Jesus. ¿Quién aplaudiría eso? Al menos yo me reí un poco. Entonces, caso algún día le mando un WhatsApp, ¿no? Y no sé qué maña tenemos todos, pero cuando mandamos un audio de voz en WhatsApp, hacemos con una cara como así, ¿qué onda? Y como levantamos la ceja como si nos estuviera viendo, ¿no? Entonces, le dije, hey, what's up, bro? What's going on? Hey, Angel of Jesus. Y acá dijo, me dice, ay, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? Porque es un gabacho, ¿verdad? Es un gabacho. Y así de, fui yo, hermano. Ya sé decir tu nombre en inglés. ¿No? Y ya, con eso me siento el 80% de inglés, ¿no? Bueno, yo en mi 80% de inglés digo, sí puedo. Yo puedo hablar inglés, ¿no? Porque, digo, a los que están, ¿hay alguien aquí en la prepa? Bueno, si van a la escuela, ¿no? Y tienen clase de inglés. Si tiene clase de inglés, ¿no? Sí. Entren, porfa, porque yo nunca entré y hoy, de verdad, no saben cómo me arrepiento. Entonces, llego al drive-thru. El drive-thru, casual, ¿no? Cualquier tienda. Si aquí en México no le entrenamos a los del Starbucks, en el drive-thru, Héctor, vamos a ver, y si me das un caramelo, que es todo grande. Sí, gracias. Usted tenía dos, ¿no? Híjole. Ok, gracias. Tú nada más sabes que tienes que pagar lo que ya sabes que tienes que pagar y que te vas a tomar lo que ya sabes que tú pediste, ¿no? Entonces, casual, llego a drive-thru. Entonces, can I get the number 2, please? Yes, ¿un combo? ¿Cómo? Sí, me sé la palabra. Yes. Yes. Ok, what size? What size? ¿De medida? Sí. Pues yo creo que regular. Ay, tómate esto, amigo. ¿No? Y entonces, okay, y en eso me dice, ya que terminé, casual aprendí que para decirle que ya, o sea, ya lo único que es that's it. Entonces, cuando dices that's it es como ya, es como cuando estás así, hey, ya, that's it. Así. Entonces, para sobrevivir a la chiva. Perdón, papi, perdón. Por cierto, si quiero voltear para allá atrás, mi papá es Mario Bros. Ok. Casual, ¿no? Que haces un evento y el único que viene es tu papá. Bueno, ya.
dice, can you complete your order for today? Y digo, ahorita yo sí me entendí, pero fue como, can you complete your order today? Y yo dije, no, that's it. Y dijo, ok, how can I help you? No, no, that's it. ¿Qué te he cumplido el otro día? No, that's it. Tengo que hacerlo.